El municipio de La Masica ha sido declarado libre de analfabetismo, convirtiéndose en el tercero del departamento de Atlántida en conseguir este importante logro. Afortunadamente es el 110 municipio a nivel nacional ya que declaramos libre de analfabetismo, y hoy en La Masica más de 1000 compañeros se han alfabetizado y vamos a seguir en esto hasta buscar el último, ¿verdad? La Secretaría de Educación implementó el método cubano Yo Sí Puedo, dirigido por brigadas que llegaron al país desde la isla caribeña para capacitar a los facilitadores hondureños, quienes realizaron un arduo trabajo para encontrar a las personas mayores de 15 años que no sabían leer ni escribir y en un periodo de 3 meses enseñarles de manera gratuita y cambiarles así su vida para siempre. Entramos 1076 personas desde un inicio, ¿verdad?, con un historial bastante trabajoso, porque nos metimos de lleno a trabajar en lo que es la identificación, comunidad por comunidad, aldea por aldea, caserío por caserío, involucrando a todas aquellas personas del sistema educativo. Está dirigida para personas que no saben leer nada y se desarrolla a través de radioclases, 60 radioclases en un periodo de 3 meses y son 3 encuentros semanales, 6 horas a la semana. La noticia positiva ha sido recibida con agrado, ya que definitivamente los alumnos demostraron que solo es cuestión de querer aprender, un esfuerzo que fue apoyado por diferentes sectores. Definitivamente contentos porque hemos hecho un gran esfuerzo. La licenciada Elsie Leticia Castellano, directora municipal en educación, ha hecho un gran esfuerzo y el acompañamiento, el brazo amigo que ha tenido desde la municipalidad, hemos tenido una ecuación fuerte para mejorar y climatizar los espacios de centros de aprendizaje, y en el apoyo al programa Yo Sí Puedo ha estado permanente. Hoy está declarando el municipio de La Masica el tercer municipio de este departamento y 110 municipios de este país libre de analfabetismo. Este es un compromiso y un trabajo que vienen haciendo, acompañando con nuestras amigas y compañeros y compañeras de la República de Cuba. Don Marcial Rivera, a sus 50 años, jamás pensó que iba a aprender a leer y escribir, pero al saber de esta oportunidad no la dejó escapar y con determinación ha logrado su objetivo. Tomamos la decisión porque de repente, como nosotros cuando los creamos en un monte por ahí, pues no había posibilidades más antes de ir a una escuela, ¿va? Entonces ahora que salió este programa de Yo Sí Puedo, pues dije yo voy a entrar a ver si aprendemos algo, y mire que le hemos logrado el objetivo. Sí puedo, sí, yo sí puedo, sí, yo digo yo sí puedo porque yo he aprendido bastante en eso y yo sí puedo. Este es el reporte que damos a conocer desde La Masica, Atlántida, con esta noticia importante y, por supuesto, positiva. En cámara, Jonathan Ruiz, les ha informado Ninoja Morales.